Aquí estamos buscando un lugar donde sacan actas de nacimiento en un cajero. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, pero al parecer te equivocaste de lugar, porque ahí es un lugar donde se va al cine, donde se compran celulares, donde se juegan videojuegos. Hay muchos sitios en donde puedes sacar tu acta de nacimiento, allá en el Palacio Municipal, allá en el centro de cualquier ciudad, allá con el gobierno. Aquí no, te equivocaste, te van a sacar los guardias de seguridad. Aquí no están los cines. ¿Pero qué? Van a pensar que vengo al cine porque no vengo al cine. A ver, aquí debe estar la máquina. La máquina. Ah, qué cosas. Sí, porque en realidad pues van a decir que realmente estás un poco trastornado. ¿Cómo que acta? Oye, disculpa, ando buscando una máquina donde sacan actas de nacimiento, no sabes dónde están. Híjole, más bien te van a mandar al guardia de seguridad y creo que había dos por ahí. Así que ten cuidado, te ves muy extraño. Cuidado contigo. Vamos viendo. Nunca había entrado a estos rumbos, ¿eh? Pero aquí se debe sacar un acta de nacimiento. Porque van dos que me dicen que sigo bien. Que si vas bien para donde están los guardias de seguridad que te van a sacar. Son dos mujeres muy bravas y muy peleoneras. Ah, qué barbaridad. Se me está poniendo complicado. Pero no me voy a asustar. Bueno, lo más seguro es que alguien le quiso jugar una broma a Luisinho porque lo vieron muy inocente. Le dijeron que se podía sacar en un cajero automático. Ah, qué barbaridad. Está raro esto. Bueno, no es que esté raro, más bien yo no conozco. Ya caminé hasta el fondo. Es que el señor nunca ha hecho esas cosas. Le dijeron que por aquí en un cajero automático, que en un banco, que en un no sé qué. Luciño no sabe ni qué está buscando. Ah, no, es un banco, no quiero banco. Bueno, Luciño está buscando un letrero que diga actas de nacimiento gratuitas o baratas. ¿Cuántas quieres, Luciño, por favor? Actas de nacimiento. A ver si quiero tantas. No, con una. Estás causando pena ajena. Mejor salte. Oye, disculpa, ¿dónde está la máquina que saca actas de nacimiento? ¿Está aquí lado? ¿Por aquí, por este lado? Sí, está aquí, la verde. Ah, bueno, muchas gracias. No, Luisinho, ya te tantearon. Esos son cajeros automáticos para sacar dinero. Tú no necesitas dinero, además, ni tienes dinero. ¿Cómo vas a sacar lo que no tienes? Mejor pregúntale a una señora. Oiga, ¿esta es la máquina donde sacan las actas de nacimiento? Sí. Ah, ¿no sabe cuánto cobran? Creo que 60 y tantos. Ah, bueno. ¿Se paga con dinero o con tarjeta? Con dinero. No con tarjeta. ¿Dan cambio? Pero tiene que ser más de 50 pesos. Ajá. 20 pesos. Ah, ok, pero con tarjeta no. Ah, bueno, déjenme ver, a ver si puedo. Gracias. Ah. Yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Va a salir. Ah, ¿a poco ya va a salir? Ah, ahí sí salió. Ay, oiga, usted debe trabajar en un ciber. Usted estuvo más que la del ciber, ¿eh? Ya está todo bien. Ah, muchas gracias. Qué bárbara. Usted es una genia, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Mire nomás. Ay, gracias a Dios, salió muy bien, ¿eh? ¡Wow! Y sin ningún problema de ninguna clase. Ah, bien hechecita. Sí, se pudo. Mire nomás. En máquina y desde León, Guanajuato. Para el estado de Nuevo León. Ah, qué bien, sí se pudo. Así se saca el acta de nacimiento aquí. Ah, bueno. Pero aún así, aquí está el acta de nacimiento que sí la sacamos. ¿Cómo la sacamos y por qué la sacamos? Ah, bueno. La sacamos porque no nos acordamos de nuestra fecha de nacimiento. Y alguien nos dijo que aquí se podía sacar y bueno, ya la sacamos, muchachos. Así que, ahora sí. Siempre se nos ha olvidado todo. Ya no me acuerdo para qué la saqué. Ah, recuerda que la sacaste para que te den tu credencial de reportero, porque vas a sacar un reportaje muy importante de que este metro se estaba cayendo y tuvieron que cerrarlo. Se iba a caer, iba a colapsar, así que vas a hacer un reportaje. Te estamos ayudando para que te acuerdes. Un reportaje de que este metro de Monterrey se iba a caer. Cambiando de tema, 6 estaciones de la línea 2 del metro en Monterrey, hoy están cerradas. El gobierno de Nuevo León dice que por daños estructurales. Esta es la imagen. El gobierno asegura que la intención es prevenir una tragedia, el colapso de la parte elevada. Eso es una recreación. Es correcto.
la caída de algún tren, como lo vemos en esta recreación. Una tragedia, vaya, como la que ocurrió en la Ciudad de México con la línea 12. El gobernador Samuel García decidió publicar este video para mostrar lo que hubiera ocurrido si el metro continuaba operando en esas condiciones. Bueno, pues muéstranos un poco de lo que está pasando aquí, de lo que piensas hacer. Si te dan tu credencial, nos vas a mostrar tu reportaje. A ver. Bueno, como hemos visto, estas obras prácticamente tenían que iniciarse porque estaba sin servicio este sistema del metro. ¿Por qué estaba sin servicio? Bueno, estaba sin servicio, pero estaba gratis el Transmetro. Y cuidado que hay mucho tráfico. Cuidado, ahorita está en la hora pico porque está muy peligroso todo. Cuidado, cuidado. Hay palomitas aquí. Pero vamos a ver lo que están haciendo. ¿Por qué están renovando? Porque está derrumbando este sistema de metro. Dijeron que ya no se podía trabajar porque estaba muy peligroso. Ya había demasiado peligro. Se están renovando las columnas a una manera eficiente, a un grado extremadamente fuerte. Y vamos a ver cómo se está trabajando para renovar. Aquí está todo lo que se está usando para hacer los andamios. Aquí está claramente. Son estructuras impresionantes, todas y cada una de ellas. Las estamos viendo de manera objetiva. Aquí se arman las estructuras y posteriormente se hacen unas grandes torres. Y esas torres no sabemos para qué van a ser, pero imaginemos que van a ser un refuerzo de estas torres. Bueno, pero la imaginación no es tan saludable que digamos. Así que vas a tener que ir por tu estabilizador, por tu credencial de reportero, y vas a descargar algunos videos donde se demuestre qué es lo que pasó, qué es lo que se está haciendo, y tienes que dar datos fidedignos de lo que está haciendo el gobernador y su equipo, porque así de imaginarse como que no es tan saludable. Mejor en el próximo video vamos a iniciar un reportaje ya formal, con datos y con acciones. Te vas a meter como reportero hasta adentro, hasta la cocina, hasta donde están todos aquellos albañiles, todos aquellos armadores. Recordemos, los andamios son andamios de 8 metros de altura, y vamos a ver cómo se arman y qué es lo que se va a hacer. Pero no te imagines, mejor vamos a buscar información y vamos a preguntarle a los grandes maestros, arquitectos e ingenieros. Ah, pero a esa patita pipipi no la traigas, porque aquí viene contigo. Aquí la traes, ya vimos que viene contigo. Ya creciste, hija. Tú ya eres la señora de la casa. No, mijita, ya te asustaste. No te vayan a atropellar. Luciño, no te traigas a esa pobre niña, que aunque le digas señora, no es señora, es una niña. Ven tú solo, profesionalmente, y tienes que hablar como debe ser, con datos fidedignos. Ya estudiaste un curso de locución, también estudiaste redes de comunicación internacional. Así que vamos a ver si te han resultado o no te han resultado. Un sistema de comunicación el que estás estudiando en inglés y en español. Bueno, vamos a ver tu primer reportaje. Ojalá que no te pongas nervioso, porque los nervios siempre te han ganado. Vamos a dejar las pendientes, porque esto sí merece. También, recordemos, una buena cámara, un buen estabilizador. Aunque no lo tienes, el estabilizador, por lo menos échale aceite. O si no, por lo menos vete a la información oficial del gobierno del estado de Nuevo León y ya nos das los datos adecuados. Ahí estamos en contacto para que nos des este reportaje. ¿Cómo, por qué y qué peligros representa? Y lo que se está haciendo para que este peligro quede fuera del alcance del público, o sea, de los usuarios del metro. Metro Rey, el estado de Nuevo León. Ahí estamos en contacto. Gracias al gobernador Samuel García. Vamos a ver si no te dan nervios, que es lo más importante. Primeramente, Dios. Estaremos viendo ahorita, prácticamente importante, súper importante, que se esté viendo que hay voluntad de hacer las cosas. Aquí está todo esto, ni nada más. Para que no haya peligro, se están poniendo estas líneas rojas, para que la población no pase. Los reporteros sí, sí podemos pasar, porque cuando uno tiene la cámara en la mano, tiene derecho a pasar donde sea. Ah, cómo no, miren nada más, qué torresonas. Bueno, son andamios gigantescos, a nivel impresionante, con un nivel...